Saludos amigos, después de un buen tiempo que no hemos trabajado en este muro, decidimos pintarlo, aunque no hayamos terminado con el afilado. El muro está en el costado de la casa, no se ve desde la parte del frente de la casa, porque tiene el jardín a su alrededor, pues decidimos pintarlo. Ahora empiezo a pintar las esquinas de la pared. Tengo que usar mucha pintura y que sea bien espesa, ya que no puse primer al principio. Por eso tengo que usar bastante pintura. Esta vez le daré una sola mano de pintura al muro. Solo quiero que se vea más bonito, ya que estos son los días de la Navidad aquí en Puerto Rico. Quiero que se vea más chévere, hasta que pueda darle el terminado al muro. Como pueden ver, siempre sigo haciendo algo en la propiedad y lo que falta, pero nada, me gusta estar ocupado siempre. Respecto al mantenimiento de una propiedad, nunca terminas. Si eres dueño de una casa, te aseguro que siempre estarás ocupado con algo que hacer en la propiedad. Pero nada, querer y amar lo que haces y diviértete haciéndolo. Por más que practiques, cada vez lo harás mejor. Ok, señores, no me van a creer de que trabajando en el video se acaba de ir la luz de la ciudad. Gracias a Dios que tengo un generador que me da electricidad y vamos a continuar con este video. Bueno, como pueden ver, yo voy pintando arriba, encima del muro y en los lados. Le echo bastante pintura para tapar los huecos bien, aunque no tiene que ser muy perfecto, pero quiero que salga bonito. Tengo que poner el video a velocidad rápida para poder cubrir lo más que pueda, para no hacer el video muy largo. Aunque nunca lo ven completo. La mayoría de personas ven 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos lo más, y no son muchos, pero nada, yo me divierto haciendo estos videos y me divierto en compartirlo con ustedes también, porque no solo yo hago estos videos, pero los youtubers que les gusta la construcción, les gusta trabajar con sus manos, que somos muchos. Se agradece. A mí me gustaría tener muchos subscribers que puedan apreciar el trabajo que yo hago a diario, pero Dios sabe lo que hace, un día a la vez. Bueno, señores, continuamos. A poco llegamos a la cima. Señores, amigos, les cuento de que en esta semana tuve que cogerme 3 días libres. No pude trabajar. Estaba un poco enfermo. Porque me puse la vacuna número 3. Y le digo que
me dio una reacción malísima. Me cogió 3 días de cama. No me podía levantar, bien enfermo. Después de los 3 días me siento bien, me levanté y a trabajar. Pero quiero trabajar en cosas simples. So escogí en pintar este muro, aunque no está terminado, no lo terminé. Pero Ana dice nada para que se vea limpio, porque no sé cuándo tendré el tiempo de darle el terminado. Porque como saben que también estoy trabajando en el taller, no he podido trabajar en el taller porque brinqué a otros proyectos que estaban en línea. Pero ya tengo que volver y regresar al taller para terminarlo. Y le falta solamente un poquito el alero. Tengo que ponerle, empañetarlo, como se decimos aquí en Puerto Rico. Y después pintarlo. Y tengo que hacerlo. Pues sí, señores, esto me gusta estar activo. Y hacer videos. Porque no solamente me divierto haciéndolo, pero también me divierto mirándolos. Cuando estoy de noche en la cama, me divierto mirándolos. Y la otra razón es que mantengo un récord de todos los trabajos que he hecho. Y eso es bueno, porque si guardo los videos en la casa, eso requiere mucho almacén. De esta manera, donde quiera que vaya, en cualquier país que esté, puedo mirarlos y compartirlo con familiares y amigos y etcétera. Gracias a Dios, este trabajito ya lo estoy terminando. Me falta poquito. Le estoy dando solamente una mano, pero le doy una mano bastante espesa. La pintura en sí es bien espesa. So, no requiere en 2 manos. Con una mano basta. Espero que este video sea del agrado de todos ustedes. Buenos amigos, me falta poquito para terminar. Qué bueno. Voy a coger la oportunidad ahora de darle siempre las gracias a todos los que aportan un granito en este canal. Unos saludos a los hermanos de España, de México y de Argentina. Bueno, amigos, como pueden ver, ya este trabajo está hecho, terminado. Espero que fue de su agrado. Y no se olviden que los veremos en el próximo video. Alex and Anna Santiago. Bye bye, que Dios los bendiga a todos.